En este video Bueno, vamos a esto es tratar modo un tema de HT. base 10 que se encuentra en el libro de matemáticas del grado cuarto, situación 1, 2 y 3, que se entregaron por el programa Todos Aprender a las instituciones educativas públicas de Colombia. Este tutorial es realizado por Isidoro Gordillo Gálvez. Bueno, para comenzar algo, la base 10 es muy sencilla de tratar porque siempre la tenemos en la palma de nuestras manos. Como pueden observar, en nuestra palma de las manos tenemos 10 deditos. Aquí vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 deditos. Es decir, que la base 10 es muy sencilla porque la podemos organizar con la palma de nuestras manos. Continuemos entonces. En el libro nos representan una unidad con un cubo. Entonces, esa unidad, si yo la coloco 10 veces, me va a representar una decena. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Base 10. Entonces ya tenemos 10 unidades. Y estas 10 unidades, pues realmente es una decena. Una decena. Una decena, estas 10 unidades son una decena. Y a su vez, la decena son 10 unidades. Aquí la tenemos, la unidad la conforman 10. Y ahí podemos observar que la base es 10. Vamos a mirar, esto ya lo tenemos de la lámina anterior. Y ahora, ¿qué sucederá si en lugar de colocar 10 unidades, colocamos 10 decenas? Pues vamos a apreciarlo. 2 decenas para 20, 3 decenas para 30, 4 para 40, 5 para 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ah, es decir, que 10 unidades de 10, 10 unidades de 10 me representan 100 unidades. Es decir, que este cuadrado de 10 por 10 son 100 unidades. Entonces, aquí ya lo tengo visto desde la parte superior, que diría una centena me representa 100 unidades. Y aquí yo puedo decir que 100 unidades también son 10 decenas. Observemos acá el mismo repaso, pero ¿qué sucederá ahora si estas 10 por 10 que tengo acá, que son 100 unidades, las apilo con 10 grupos de estos, ¿sí? Con 10 cuadrados de estos. Entonces vamos a ver, esta que está aquí ya tiene 100 unidades, aquí la estamos viendo, tiene una centena. Entonces, 100 unidades, vamos a agruparla 10 veces. Entonces sería 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Entonces, como podemos observar, esta que tiene 10 centenas me va a dar 10 unidades de 100, me van a dar 1000 unidades. 10 unidades de 100 me van a dar 1000 unidades. Es decir, que este cubo que tiene 10 por este lado, 10 por este lado y 10 hacia arriba, me va a dar 1000 unidades. En resumen, aquí tenemos la unidad. Sabemos que una decena son 10 unidades. Aquí la representamos. Sabemos que una centena son 100 unidades. Y un millar son 1000 unidades. Cuando tenemos 1000 unidades, le podemos decir que es un millar. Vamos a mirar un poco más. ¿Qué sucedería si yo aprecio acá, que es lo que hemos visto, y queremos ir un poco más? Por ejemplo, ya no vamos a terminar en 1000, sino que vamos a terminar en 10.000. Entonces vamos a escuchar este video. En el ejercicio anterior acabamos de ver que la unidad se representaba con un cubo. Una decena se representaba por 10 cubos. Una centena se representaba por un cuadrado compuesto por 10 cubos por un lado y 10 cubos por el otro y me daban 100 cubos.
Bueno, ahí vamos de manera pictórica. Ahora aquí vamos a irnos con material concreto. En el dinero colombiano, en base 10, nosotros tenemos las monedas de 100 pesos. Miren aquí, como el cuadrado de 10 por 10, que nos daba 100. Pero aquí tenemos 100 pesos. 10 moneditas de 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moneditas de 100 nos van a dar una de 1000. Una de 1000. Ahora, si nos vamos con las 10 de 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 1000, nos van a dar un billete de 10.000. Y si ustedes observan, aquí vamos de 10 en 10, miren, vean. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Dan 1000. Las 10. Base 10. En este, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. 10 de 1000 me dan un billete de 10.000. Apreciar cómo la base 10 la podemos tener representada en nuestro dinero colombiano.